El sueño tiene una importancia vital en el aprendizaje. Da igual que estés preparando un examen, que estés aprendiendo un idioma nuevo o incluso un deporte. El sueño es posiblemente el mayor arma secreta de tu memoria. Los estudios indican que el sueño es fundamental para la memoria al menos de tres maneras diferentes. Lo primero de todo es que sabemos que es necesario dormir antes de aprender para preparar a nuestro cerebro. Realmente es como si fuera una esponja seca que absorbe toda la información nueva. Si no has dormido, los circuitos de la memoria en el cerebro comienzan a ralentizarse y no podemos absorber nueva información. Pero es importante dormir no solamente antes de aprender. Sabemos por los estudios que también es necesario dormir después de aprender. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos almacenar correctamente los nuevos recuerdos y no olvidarlos. El sueño va a reforzar esa información dentro del cerebro, fijando los recuerdos en la arquitectura que conforman las redes neuronales. Desde hace tiempo, poco tiempo, hemos comenzado a saber con más precisión cómo el sueño consigue consolidar los recuerdos. El primer mecanismo es por un proceso de transferencia de archivos en el que podremos mencionar dos estructuras diferentes dentro de nuestro cerebro. La primera es el hipocampo, que se encuentra entre los ventrículos izquierdos y derecho del cerebro. Este se especializa en la recepción de nuevos archivos de memoria y en su almacenamiento, por así decirlo, es la bandeja de entrada de información del cerebro. La segunda estructura va a ser la corteza cerebral. Durante el sueño profundo, este mecanismo de transferencia de archivos se activa. Vamos a imaginar que el hipocampo es una memoria USB y la corteza cerebral es el disco duro. Durante el día realizamos varias tareas y recopilamos mucha cantidad de archivos. Por la noche, en la fase del sueño profundo, debido a la limitada capacidad de almacenamiento que tenemos, tenemos que transferir los archivos desde el hipocampo al disco duro del cerebro, nuestra corteza cerebral. Este es el mecanismo que nos proporciona el sueño profundo, pero tenemos otro más que ayuda a fijar esos recuerdos en el cerebro. Se llama repetición. Hace años, unos científicos observaban cómo las ratas aprendían mientras corrían por un laberinto. Registraron la actividad en los centros de memoria de las ratas y mientras las ratas corrían por el laberinto, diferentes neuronas codificaban diferentes partes de ese laberinto. Al agregar un tono a cada una de las neuronas, lo que se escuchaba cuando las ratas empezaban a entender el laberinto era el patrón de ese recuerdo. Entonces hicieron algo realmente brillante. Siguieron escuchando el cerebro de las ratas mientras éstas dormían y escucharon algo muy sorprendente. Las ratas comenzaron a repetir el mismo patrón de recuerdo, pero la repetición era ahora unas 10 veces más rápida que cuando estaban despiertas. Esta parece ser la segunda forma en la que el sueño refuerza los recuerdos. Durante el sueño, los recuerdos se repiten y se graban en un nuevo circuito de cerebro. Por último, el sueño es también beneficioso para la memoria en cuanto a la integración y la asociación. Por la evidencia sabemos ahora que el sueño es mucho más beneficioso de lo que pensábamos. No solamente refuerza los recuerdos individuales, sino que los interconecta de una manera coherente con otros recuerdos. Como resultado, te despiertas al día siguiente con una amplia red de asociaciones mentales revisadas. Así podemos encontrar soluciones a problemas que creíamos irresolubles. Puede ser que por esta razón siempre se haya recomendado que ante un problema nunca lo abordemos de una manera rápida, sino que lo consultemos previamente con la almohada.